Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo el consejo del apóstol Pablo escrito en Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando la caravana ismaelita pasó el valle de Hebrón, a tiro de piedra de las tiendas de Jacob, y los ismaelitas no quisieron que José fuera rescatado por su padre, el joven se dio cuenta de que su vida había dado un vuelco inesperado. Después de un tiempo, enjugó sus amargas lágrimas y decidió servir al Dios de su padre a pesar de todas las circunstancias adversas. Si su destino era ser esclavo, sería el mejor esclavo del mundo. Cuando la caravana llegó a Egipto, fue vendido a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Era solo un esclavo, pero desde el mismo principio llevó a cabo sus deberes con tanta fidelidad y diligencia que antes de mucho su amo le dio el encargo de su casa. Probablemente en aquel entonces llegó a conocer a algunos de los miembros de la corte egipcia. Cuando los altos funcionarios del gobierno llegaban a casa de Potifar para cumplir con algunas de las funciones del Estado, el esclavo hebreo escuchaba y observaba. Sin que él se diera cuenta, Dios lo estaba preparando para que llegara a ser el primer ministro de Egipto. Pero entonces, justamente cuando todo parecía ir tan bien, demasiado bien en realidad, la esposa de Potifar lo acusó de haber intentado violarla. La verdad era que ella había tratado de seducirlo y que él había resistido sus avances por lealtad a Dios y a su amo. Pero ¿qué valía la palabra de un esclavo frente a la de su ama? Y como resultado, José fue injustamente arrojado a prisión por ser fiel a su amo y a su Dios. Y al llegar a este punto, José pudo haber razonado así: hasta aquí he tratado de hacer lo correcto y ¿qué he ganado? Nada más que dificultades. No vale la pena servir a Dios. De aquí en adelante no serviré a nadie. Pero José no lo hizo. En lugar de ello, decidió que si iba a la cárcel sería el mejor preso del mundo. Llegó a ser esclavo de esclavos. Sirvió a sus compañeros de prisión y manifestó tal fidelidad que antes de mucho, el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. La esclavitud es cosa del pasado, pero la mayor parte de nosotros tenemos que responder de una manera u otra a ciertos amos. De manera que el principio de que hay que obrar bien porque eso es lo correcto, sigue teniendo aplicación en el día de hoy. Y si Dios lo dice en su palabra, es porque esta es siempre una mejor manera de vivir.